Saludos y bienvenidos un día más a Nexo, este programa de Vialet Televisión que intenta dar un repaso por todas aquellas cosas, todos aquellos problemas, cosas de su interés que pueden ser importantes y que en otras televisiones, insisto, como en otros programas, no se pueden ver. Nosotros, desde aquí, desde Nexo, queremos poner esa pieza en ese puzzle para que todos ustedes estén mejor informados. Hoy, con la letra D, vamos a hablar del Down, del síndrome de Down, y creemos que es importante que todas estas informaciones que vamos a dar hoy lleguen a estos hogares, porque realmente no conocemos bien este tipo de alteración genética que tienen algunos niños y que creemos que es importante que conozcan. Aquí, en Madrid, a lo largo del mes de junio, en la Plaza de la Puerta de Alcalá, ha habido una exposición fotográfica llamada Más allá del rostro, que representa perfectamente lo que es el síndrome de Down. Nosotros, para empezar, como todos los días, empezamos con Argumentamos. Pues en Argumentamos queremos hoy presentarles, como decíamos, con la letra D, el síndrome de Down. ¿Qué es esta alteración genética? Esta alteración genética de la llamada trisomía 21. ¿Qué es lo que le sucede a estos niños y por qué realmente tienen este síndrome de Down? Lo mejor, para que sepan qué es que vean la siguiente pieza. El síndrome de Down es una alteración genética producida por la presencia de un cromosoma extra, o una parte de él, en la pareja cromosómica 21, de tal forma que las células de estas personas tienen tres cromosomas en dicho par, de ahí el nombre de trisomía 21, cuando lo habitual es que solo existan dos. Este error congénito se produce de forma espontánea, sin que exista una justificación aparente sobre la que poder actuar para impedirlo. No hay que buscar culpables. El síndrome de Down no es una enfermedad y, por lo tanto, no requiere ningún tratamiento médico en cuanto tal. Además, al desconocerse las causas subyacentes de esta alteración genética, resulta imposible conocer cómo prevenirlo. La salud de los niños con síndrome de Down no tiene por qué diferenciarse en nada a la de cualquier otro niño. De esta forma, en muchos de los casos, su buena o mala salud no guarda ninguna relación con su trisomía. Por lo tanto, podemos tener niños sanos con síndrome de Down, es decir, que no presentan enfermedad alguna. Sin embargo, tenemos niños con síndrome de Down con patologías asociadas. Son complicaciones de salud relacionadas con su alteración genética, cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, problemas auditivos o visuales, anomalías intestinales, neurológicas o endocrinas. Estas situaciones requieren cuidados específicos y, sobre todo, un adecuado seguimiento desde el nacimiento. Afortunadamente, la mayoría de ellas tiene tratamiento, bien sea por medio de medicación o por medio de cirugía. En este último caso, debido a los años que llevan realizándose estas técnicas, se afrontan con elevadas garantías de éxito, habiéndose superado ya el alto riesgo que suponían años atrás. En la actualidad, los médicos españoles disponen del Programa Español de Salud para Personas con Síndrome de Down, una guía sociosanitaria editada por Down España, que tiene por objeto, además de informar y apoyar a las familias, unificar las actuaciones de los profesionales de la sanidad a la hora de tratar la salud de las personas con trisomía 21, realizando los mismos controles sanitarios y estableciendo un calendario mínimo de revisiones médicas periódicas. Gracias a los avances en la investigación, así como un adecuado tratamiento y prevención de los problemas médicos derivados del síndrome de Down, hoy en día, las personas con trisomía 21 han logrado alcanzar un adecuado estado de salud y muestra de ello es que su calidad y esperanza de vida ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, alcanzando una media de 60 años de edad. Bueno, pues ya conocemos un poco más
lo que es el síndrome de Down, que como bien decíamos no es una enfermedad, sino que es una alteración genética, que bueno, pues por suerte, por desgracia, pues en algunas familias a la hora de tener hijos pues sucede. Pero bueno, también se ha dicho que existen fundaciones en Madrid, también una fundación a nivel estatal, a nivel España, en el que bueno, a través de ella y en la de Madrid, que es, la diré, www.downmadrid.org, pues bueno, ahí pueden entrar y pueden ver y preguntar todas aquellas familias que tengan un hijo o una hija con síndrome de Down, pues entren, infórmense y sobre todo eso, informarse, que al fin y al cabo es lo importante. Nosotros hoy en Nexo, como todos los días, queremos conocer la opinión de la calle. Otra opinión también puede ser la vuestra a través del correo electrónico de Bealia, programas@bealia.tv, donde nos pueden preguntar, nos pueden dar su opinión, nos pueden criticar, todo lo que ustedes quieran a esa dirección que están viendo ahora en pantalla, programas@bealia.tv, para que nosotros intentemos darle respuestas a todas esas cuestiones. Y como decía, pues la opinión a través del correo electrónico suya y la opinión de la calle también nos interesa mucho. Así que nos vamos a la sección de Tú opinas. Bueno, pues en Tú opinas hemos estado en la calle y hemos querido preguntarle dos cuestiones exactamente. La primera, ¿cómo creen que una familia puede recibir la noticia de que va a tener un niño o una niña con síndrome de Down? Y la segunda es la pregunta de cuáles son los cuidados o qué hay que hacer, ¿no? Una vez que ya se ha tenido ese hijo, ¿cuáles son esos cuidados? ¿Tienen que ser cuidados especiales o tiene que ser lo normal y lo habitual de hacer que ese niño o esa niña pues se sientan como todos los demás? Esto es lo que opina la gente. Mi opinión es que cuando le dicen a uno que tiene una trisomía en el G21, pues que debe ser realmente un shock familiar. Una vez que el niño ha nacido y que el niño está en la familia, en realidad es un regalo de Dios, es un regalo divino que consigue unir a la familia, porque yo conozco además varios casos con hijos con síndrome de Down y que consigue hacer la familia más plena, más llena y más feliz. Pues depende de la familia, porque si la familia es muy creyente, lo aceptará bien y algunos pues recurrirán al aborto directamente. Pues duro, con inquietud de no saber cómo se va a poder enfrentar a eso. Me imagino que tiene que ser tremendo, ¿eh? Yo no tengo hijos, pero vamos, tiene que ser horroroso, pero hay que afrontarlo con dignidad y para adelante, simplemente. Bueno, pues es una dificultad añadida la de criar un niño. Pues procurar estimularle lo más posible y darle mucho cariño, parece que necesitan mucho, y aguantarse si no es lo que habías pensado. Pues mucho y con mucho cariño, porque he conocido casos y la verdad es que están estupendamente. Pues yo creo que los mismos cuidados que un niño que no tiene la trisomía. Exactamente los mismos, debe ir al mismo colegio. De hecho, hay un colegio muy cerca donde yo vivo, que es enfrente de los jesuitas, Sagrado Corazón, que van un montón de niños síndrome de Down en clases, que comparten clases con niños normales. Yo conozco un chaval, un Down, que acabó magisterio, luego no es nada más ni nada menos que los mismos cuidados que un niño completamente normal. No tengo ni idea. No lo sé, pues cuidados, pero eso habrá gente que sepa, yo no sé. No sé. Bueno, pues yo creo que primero se necesita información, informarse, porque tenemos en general una idea, pero no es clara informarse. Hay asociaciones y pues eso, darle las atenciones físicas y también educativas después para conseguir lo más posible de este niño con ese problema. Pues ninguno especial. Yo les trataría como personas normales. Hombre, en la escuela sí, porque necesitan un tratamiento especial, pero nada más. Son personas, ¿eh? Bueno, pues esta es la opinión de la calle, hay para todo.
hay gente que sabe, hay gente que no sabe, pero bueno, también pretendemos un poco eso, ¿no? Dar a conocer un problema o dar a conocer un tema y ver que si la gente pues sabe o no sabe, y sobre todo su opinión, que al fin y al cabo es una opinión libre. Bueno, después de conocer estas declaraciones, nos vamos a ir a la sección de A Debate, donde dos personas nos van a hablar del síndrome de Down. Una de ellas es fotógrafa y otra de ellas es una madre que tiene una hija con síndrome de Down. Nos vamos a debate. Bueno, pues como les decía, hoy en A Debate contamos con una de las fotógrafas que ha sido la que ha realizado esas fotografías, como decía, hemos podido ver a lo largo del mes de junio en la Plaza de la Independencia, en torno a la Puerta de Alcalá de Madrid. Ella es Inés Velasco. Inés, bienvenida a Nexo. Hola. Y con nosotros también está, como decía, una madre que tiene una niña con síndrome de Down y además es voluntaria de la Comisión Infantil de la Fundación de Síndrome de Down de Madrid. Patricia Giral, hola, bienvenida. Hola, Coro. Bueno, lo primero que vamos a preguntar a nuestra invitada, a nuestra fotógrafa, que nos cuente un poco cómo ha sido la experiencia de trabajar con estos niños y también que nos cuente el porqué de inmiscuirse, ¿no?, digamos, en este proyecto. Pero lo primero que queríamos también desde aquí es dar también y hablar de Elena Arroyo, que es fotógrafa, que nos decía pues nuestra compañera Inés que sin ella pues bueno esto no hubiera sido posible, ¿no es así? Sí, Inés. Desde luego. Bueno, Inés, cuéntanos, ¿cómo ha sido este proyecto y cómo te surgió, ¿no?, el poder realizar estas fantásticas fotografías? Bueno, yo llevo unos años vinculada a los niños con síndrome de Down porque yo iba de voluntaria a un colegio. Entonces, mi tesis de fin de máster de fotografía fue un reportaje sobre estos niños, con lo cual yo ya estaba muy acostumbrada. Entonces, cuando me surgió la oportunidad de entrar en este proyecto, es que entré entusiasmada, porque ya venía aprendida de antes, ¿no? Y la verdad es que ha sido una experiencia no solamente técnica, porque los retratos son retratos grandes, que tienen que estar bien resueltos, cualquier defecto en grande se ve muchísimo más, sino que ha sido una experiencia realmente humana, humana impresionante. Si nuestros compañeros no los pueden poner, vamos a ir viendo alguna de estas imágenes que veíamos al principio también durante la pieza de la parte de argumentamos, ¿no? Vemos estas imágenes, Inés, y sobre todo, como comentaba yo antes con Patricia fuera de cámaras, ¿no?, la sensación de verlas y la felicidad que te da, ¿no?, de estos rostros siempre felices y con los ojos muy abiertos, ¿no?, queriendo ver el mundo, ¿no? Sí, estos... A mí, yo estoy encantada porque todo el mundo que ha ido a ver la exposición durante este mes, a todo el mundo le transmite valores y cosas buenas. O sea, todo el mundo viene conmovido. Y además, pasa una cosa, aparte de las imágenes y de estos niños que son maravillosos y que son capaces de transmitir, porque si ellos no son capaces de transmitir, por mucho que haya una cámara, no sale nada. Aparte de eso, las frases que han puesto los padres, junto con las imágenes, yo creo que ya les dan todavía más fuerza. ¿Alguien dijo alguna vez que los pies de foto hacen que las fotos echen a andar? Y yo creo que en este caso hace que lleguen muchísimo más al corazón de las personas que las han visto. Bueno, Patricia, cuéntanos, luego hablaremos de tu testimonio, ¿no?, digamos, como madre con una niña con síndrome de Down. Pero siendo voluntaria de esta Fundación de Síndrome de Down de Madrid, ¿cómo se os ocurrió también el realizar, ¿no?, esta exposición y una exposición al aire libre, ¿no? Sobre todo también, luego lo comentaremos, ¿no?, que el hacer algo al aire libre de manera gratuita, pues yo creo que es una manera, ¿no?, de abrirse a la ciudadanía, ¿no? Hombre, pues todo esto surge por la inquietud de los padres. O sea, nosotros vemos que en la sociedad todavía hay mucha ignorancia respecto al síndrome de Down, entonces queremos darlos a conocer. O sea, siempre se les ha ocultado, no se les ha mostrado, no se les ha ayudado, entonces todo está cambiando, ahora estamos teniendo muchísimas ayudas, gracias a Dios, y bueno, pues los niños es que con estimulación y tratamientos pues tienen una vida plena, ellos trabajan, estudian, van más lentos efectivamente, pero lo consiguen. Entonces queremos dar a conocer a la sociedad, es una campaña completamente de sensibilización social, de darlos a conocer, que vean que las familias estamos orgullosos de nuestros hijos y que queremos que compartir, que se acostumbren a sus rasgos, a sus ojitos rasgados, a sus orejitas pequeñas y que no nos miren por la calle y se den la vuelta cada vez que vamos con nuestros hijos. Quizás es una pena, ¿no?, el que haya que hacer este tipo de campañas, ¿no?, el que para sensibilizar a la ciudadanía,
cuando debería ser lo que es la más normal del mundo, y que, este, que estos chicos y que estas chicas, estos niños y estas niñas estuvieran integrados socialmente, laboralmente, que gracias a Dios cada vez que pasa el tiempo pues, bueno, se está viendo más, ¿no? Pero todavía necesitamos, ¿no?, el tener que hacer campañas de sensibilización para poder conseguir una cosa que debería estar ahí, ¿no? Yo creo que... Sí, efectivamente, pues bueno, es lo que nos ha tocado, tenemos que sensibilizar al público, darlos a conocer, cuando se supone que, bueno, todos deberíamos de conocer las discapacidades, el mundo de la discapacidad al final, pues son personas, lo primero, y es muy bonito. Cuando entras en él no es porque te ha tocado y ya te tiene que gustar, sino que verdaderamente se conocen a personas maravillosas. Yo estoy aprendiendo día a día, o sea, para mí mi hija me ha abierto a un mundo en el que no conocía, no colaboraba, porque yo creo que hoy en día cada uno vamos en nuestra rutina del día a día, nuestra rapidez, nuestro todo, y no nos damos cuenta de que perdemos muchos aspectos de la vida. Cuando os pusisteis a trabajar en este proyecto, Patricia, ¿cómo quisisteis enfocarlo, ¿no? Muchas veces también, ella nos lo puede contar, ¿no?, como fotógrafa, intentas buscar, ¿no?, un rostro, buscar una imagen, una sensación desde el punto de vista del artista, ¿no? Pero supongo que desde el punto de vista de la fundación buscaríais algo, yo, ¿no?, algo de primeras, ¿no? Querríais, sí, algo, ¿no? Queríamos dar a conocer a los niños, era nuestro objetivo, que las fotos fueran primeros planos, que se les viese bien, para que la gente se acostumbrase, como hemos dicho, a sus rasgos, que se acostumbrasen a cómo son, ¿vale? Que se les vea que son niños, que tienen los mismos gustos y aficiones y que se les vea de forma natural. Y sobre todo las fotógrafas lo que han conseguido es eso, la naturalidad de los niños. O sea, han sido unas sesiones fantásticas, súper divertidas. Vamos, no estoy acostumbrada a ir a sesiones de fotos, pero me han parecido, no, Inés, tú dime si no, pero que eran fáciles, sí, con estos niños. Hombre, ¿no? O sea, había niños más fáciles, otros más difíciles, pues como con todos los niños, pero en general han sido una gozada. A mí lo que me gustaba mucho era ver la actitud de los padres, sí, el orgullo que sacaban, cómo estaban con sus hijos, ¿sabes? Porque bueno, pues los que eran más bebés todavía estaban muy recientes con la noticia y el verlos, como, no sé, las ganas que tenían que saliese toda esta exposición. ¿Y qué es lo que buscabais, ¿no? Supongo que al principio de un proyecto de este tipo, pues unos objetivos, ¿no? Es decir, vamos a intentar conseguir con esta exposición esto. Bueno, ya sabes que a lo mejor... de todos los temas, de todas las cosas, se puede dar un aspecto positivo o un aspecto negativo. O sea, una cámara es un arma poderosísima para eso. Un ojo puede sacar una cosa buena o una cosa mala de una cosa. En este caso, lo que queríamos era que sacar todo lo positivo que... Hay una de las fotos de Blanca que yo creo que pone Blanca sabe sacar lo mejor de los demás. Entonces, yo creo que estos niños en esta exposición, en este trabajo, en todo este año que hemos estado trabajando, han sabido sacar lo mejor de todos los que hemos estado alrededor de esta exposición. Entonces nosotros lo que queríamos era transmitir valores, cosas positivas, emoción, ese tipo de sentimientos. Y un fotógrafo, una fotógrafa en tu caso, ¿cómo consigue eso? Puede parecer muy fácil, ¿no?, llegar a la plaza y verlas y decir qué bonitas, lo ha conseguido, ¿no? Transmite, como decía al principio, esa felicidad, ¿no? Pero a la hora de empezar esa sesión fotográfica, tenemos, pues mira, aquí al niño delante, te remangas, te quitas los zapatos, si tienes que saltar, saltas, si tienes que cantar, cantas, te aprendes el cantajuegos, que tú ya te lo sabes porque tus hijos son mayores. Llora y te esperas a que no esté asustado, pues con cariño. Pero, digo, quiero decir, es complicado, ¿no?, al fin y al cabo, y no te hablo ya solo de estas fotografías, ¿no?, el querer captar, ¿no?, el querer captar en un instante... Ese momento exacto que digas, la ves y dices, esta es la que sí, quiero, luego, ¿no?, cuando las ves, hay veces que te cuesta más, pero luego cuando las ves lo tienes claro, dices, esta es la foto de esta niña, ¿no? El nombre, más allá del rostro, ¿de dónde salió el llamar así a la exposición, ¿no? Dice mucho, ¿no?, más allá del rostro, es decir, es una foto, sí, es muy bonita, sí, pero hay algo más detrás, ¿no? Es como invitar a conocerlos, ¿sabes? O sea, no solo es un rostro, hay personas detrás, te invitamos a conocerlos. O sea, te has quedado prendado porque son unas fotos preciosas, son unos niños estupendos, todo el mundo se está quedando prendado de ellos, entonces es, venga, ahora intenta conocernos. Bueno, Patricia, voy a preguntarte también, quisiera ya entrar un poco más en el caso tuyo, ¿no?, en tu testimonio, ¿no? Lo preguntábamos en la calle, ¿no?, el decir, ¿cómo puede llegar la noticia, ¿no?, al día que a ti te dijeron, ¿no?, que tu hija iba a tener síndrome Down? ¿Cómo llega esa noticia? ¿Cómo se siente en la familia, tanto contigo, con tu marido, con tu familia, tus padres, etcétera? ¿Qué sensaciones, ¿no?, se tienen? Bueno, lo mío fue un momento especial, porque Sofía fue muy prematura, me la tuvieron que sacar a las 30 semanas, entonces estaba en estado muy crítico. Al tercer día de nacer nos llamaron a pie de incubadora con ella y nos dijeron que, bueno, pues que posiblemente
tenía síndrome de Down, que no lo sabían bien, pero que habían visto algunos de los fenotipos y que posiblemente tendría síndrome de Down. Y a la vez que no sabían si iba a aguantar mucho, que su vida estaba en peligro y que bueno, pues pensaban que no iba a durar mucho. Entonces, como comprenderás, ahí estaba mi hija. O sea, lo de síndrome de Down pasó a un segundo plano totalmente y ahora había que luchar por su vida. Entonces era mi hija, o sea, no había más. ¿Y el apoyo cómo recibiste? Supongo que momentos difíciles en tu vida, gracias a Dios ahora, pues bueno, todo muy bien, pero el apoyo de la familia, importante, es que, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que con estos niños lo bueno es lo que une a la familia, o sea, es increíble la unidad familiar que hay. O sea, tienen un don, efectivamente, o sea, no sé si les dice mucha gente que son ángeles, no lo sé, sino que tienen unir familias, amigos, o sea, son increíbles. Entonces, la verdad, un apoyo estupendo. Luego, pues bueno, pues te tienes que poner en contacto, como bien decía una señora a la que habéis entrevistado, con profesionales para que te expliquen bien, porque lo mío era ignorancia absoluta hacia el síndrome de Down. ¿Y qué es lo que te explican cuando ya pasa todo, tu hija sabes que tiene síndrome de Down? ¿Te pones en contacto con estos profesionales, estas asociaciones? ¿Qué es lo que te dicen? Porque supongo que también puede ser el miedo, ¿no?, de una madre decir que tengo... Pero aquí es que tengo que puntualizar, porque el problema que estamos viendo todos los padres es en el aspecto médico lo mal que lo explican. O sea, porque te lo ponen todo muy nefasto, algunos profesionales, otros no, pero te lo ponen súper nefasto. Y luego la verdad es que no es para tanto, como bien también ponían una frase unos padres, no es para tanto. O sea, pues efectivamente tienen más controles médicos, pero bueno, hoy en día pues la sanidad está muy bien, tienen más controles, en vez de ir una vez al año a revisión, pues vas cada 6 meses, por ejemplo. Pero ya está, necesitan más apoyo. Empiezas como... Yo creo que esto es empezar las actividades extraescolares nada más nacer, ¿sabes? O sea, pues si los demás se pueden ir al parque, pues tú te tienes que ir 2 horas a tu centro de estimulación, pues para que le hagan fisioterapia, estimulación temprana, mientras otros niños empiezan a lo mejor con 6 años con las actividades extraescolares, nosotros estamos antes. Pero la vida completamente normal. Más lentos, van, efectivamente, pero... Inés, hablabas que antes habías colaborado, ¿no?, de manera voluntaria, quiero entender. ¿Por qué te dio por colaborar, ¿no? Antes ya dejando un poco aparte lo que es la exposición, ¿no? ¿Por qué te dio por colaborar con este...? Pues porque me surgió, me lo ofrecieron y fui, ahí que me fui. Y el primer día, la verdad que llegué, sí, casi me tenía que poner gafas para no llorar. Porque sí, porque... No es que te produzcan pena, es que son unos niños que te producen muchísima ternura, a mí por lo menos, ¿no? Entonces luego ya después con el trato pues ya me he acostumbrado, o sea, estoy bastante acostumbrada a tratarlos. Pero al hilo de lo que decías tú antes de lo que se ha sensibilizado a la sociedad, el día de la exposición, por ejemplo, había una señora a mi lado, el día de la inauguración, había una señora mayor que estaba emocionadísima, emocionadísima. Y luego me enteré por qué. Y es que esta señora tiene un niño con síndrome de Down que tiene 45 años ya. Entonces, ella contaba que cuando era pequeño se pasó llamando a las puertas de los colegios meses para que lo aceptaran. Decía, si mi hijo hubiera tenido todo lo que estoy viendo hoy aquí... Entonces ella estaba tan emocionada que es que no paraba de llorar. Entonces yo creo que eso resume mucho el sentimiento de muchas personas, ¿no? Puede ser un problema quizá, mira, con el caso que nos daba Inés, ¿no? Ahora son niños... la madre y el padre están todo el día encima, como cualquier madre, cualquier padre con su hijo, ¿no? Tiene... Pero luego ya cuando llega la edad, digamos ya que esa mayoría de edad, ¿no?, a partir de los 16, ¿no?, mayoría de 16, 18 años, en la que empiezan a ser adolescentes, ahí quizá es otro punto crítico, ¿no?, es decir, de hacerle ver también de que es una persona más, pero que tiene también sus limitaciones con respecto al resto, ¿no? Entonces, intentar no separarle de su entorno, digamos, en esos momentos escolar, ¿no?, pero hacerle ver, ¿no? Eso es complicado, ¿no? Ya una adolescencia en una persona que no tiene síndrome de Down es muy complicada, pues en una de estas todavía más, ¿no? Supongo que desde la Fundación también, ¿no?, habrá apoyo no solo para niños, sino que para todas las edades, ¿no? Desde la Fundación, pues, realizan charlas con los padres, con los abuelos, con los hermanos, con ellos mismos, temas de sexualidad también, por ejemplo, que en esa época, en esas edades, también se trata. Entonces, la verdad es que estamos orientados con las fundaciones. El tema sí, claro, es difícil, lógico, ellos empiezan a dar cuenta, se ven las diferencias. Si consiguiéramos una buena inclusión social, pues verdaderamente lo notarían menos. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que ellos también notan las diferencias porque la sociedad se las hace ver todo el rato. Pero hoy en día tú vas en el metro, ellos van solos en el metro, van a trabajar, hacen su vida, entre hombre, no tienen tanta autonomía como el resto, pero se está consiguiendo.
Entonces, si apostamos por ellos, lo conseguiremos en un futuro, desde luego. Lo conseguiremos, quiero decir que todavía no lo hemos conseguido. Todavía no está del todo conseguido, no. ¿Y qué hay que hacer todavía entonces? Hombre, sí que se ve lo que decíamos, ¿no? Se ve esas oportunidades en empresas, ¿no? Que contratan a este tipo de chicos, este tipo de chicas, ¿no? Haciendo trabajos, pues, dentro de sus capacidades. Pero bueno, se les intenta no echarles a un lado y meterles debajo de la alfombra, ¿no? Yo creo que... Y además yo creo que hay ciertas cosas que son muy, muy, muy capaces, porque son como muy meticulosos, muy organizados, y para ciertos trabajos... Ahí está la palabra, son capacidades diferentes. Claro. Ellos, yo he ido a charlas con empresarios que han contratado a chicos con síndrome de Down y bueno, están encantados porque además hasta el ambiente laboral ha salido favorecido, porque no se quejan de nada, entonces sus compañeros se quejan menos, porque claro, o sea, están viendo los trabajos que están realizando sin quejarse, sin ningún problema, son, pues lo que dicen, muy cuadriculados, o sea que lo hacen todo meticulosamente. Entonces, si se les diese la oportunidad completa, porque hoy en día me decías que si no estaba, no habíamos llegado, no hemos llegado, pero ni en el ambiente educativo. Yo el año pasado me encontré, tenía que escolarizar a mi hija y en los colegios no me la querían aceptar. Incluso hubo un director de un centro que me dijo que, bueno, dije, oye, por ley hay 2 plazas de necesidades especiales en por aula. Y me dijeron, tráela por ley, efectivamente, no me vengas a mitad de curso que te la tengo apartada en una esquina. Entonces, todavía hay mucho que trabajar. A través de la Fundación, en este caso la Fundación de Síndrome de Madrid, supongo que en estos temas, legales, ¿no? Digamos, que también se intentará trabajar, ¿no? Es una pena, digamos, que en un colegio solo por ley acepten 2 y si un año da que tienen que ser 19 los niños que entren de esa manera no puedan porque el colegio no lo quiere, ¿no? Es muy triste, ¿no? Que estemos hablando de la educación, ¿eh? No estamos hablando ya de cosas más fuertes. Y además, ¿no? Yo creo que es triste porque yo creo que pueden aportar muchísimas cosas buenas a los demás niños. ¿Son más beneficiados el resto de niños? Aprendemos, yo creo que... Exactamente. Sí. Yo creo que sí, sinceramente. Son más beneficiados cuando acuden a centros ordinarios. Ellos quizás a lo mejor están más cómodos con niños como ellos, como es lógico. Pero yo, desde luego, a mí para mis hijos me encantaría que pudieran tener esa experiencia. Con esta exposición, por ejemplo, se puso en contacto una madre de Guipúzcoa la semana pasada conmigo, que me encantó porque llamó a la Fundación para dar las gracias a los padres que habíamos realizado esta exposición. Me sorprendió que me llamaran de Guipúzcoa, le pregunté que si tenía algún contacto con la discapacidad, me dijo que no, que gracias por haber hecho cosas así para ella poder educar a sus hijos, para poder normalizar la situación. Entonces dice, yo voy a ir este fin de semana a Madrid con mis hijos y así les podré mostrar bien lo que es el síndrome de Down, lo que son los niños, sus rasgos y demás, para poder normalizar la situación y que mis hijos también aprendan. ¿Tu hija se da cuenta, o maestro tiene 5 años? No, todavía es chiquitita, 4 años. ¿Pero ella se da cuenta de algo de verse con el síndrome de Down o es una niña más que corretea como las que más? Ahora mismo es una niña de lo más normal, que corretea como el resto. Pues se puede frustrar a lo mejor si no puede correr más deprisa que la niña al lado, pero te puedo decir que pone una emoción y unas ganas que al final lo consigue. O sea, es muy tenaz, o sea, es lo que a mí me sorprende de estos niños. O sea, yo cuando quería empezar a andar, eran días y días preparándose la posición, que primero se levantan así con las 2 manos, y días y días en el salón intentándolo, y cuando lo consiguió, bueno, pues es que hemos disfrutado tremendamente, cada logro se festeja. Tengo otro niño de 2 años y medio, que se pone a andar, pues bien, vale, muy bien, o sea, una cosa natural. Con ella sí que es verdad que lo festejamos muchísimo, toda la familia. Vale, ¿qué serie de actividades realizáis aparte de, pues, exposiciones, o habrá charlas, habrá sensibilización, ¿no?, como esta exposición? Pero a través de la Fundación, ¿qué más cosas hacéis por trabajar en pro y a favor de estos chavales? Pues la Fundación, lo que tenemos es la parte de la comisión infantil, que va de 0 a 6 años, luego está la etapa escolar de 6 años a 18 y la etapa adulta. Entonces ahí pues hay varias comisiones que se dedican pues a la escolaridad, en la etapa adulta lo que son los pisos tutelados en las residencias, los trabajos, el proyecto Estela. Y en la etapa infantil, por ejemplo, también tenemos la comisión padre a padre, que la comisión padre a padre es cuando nace algún niño con síndrome de Down, pues que se puedan poner en contacto y pues bueno, como bien la palabra, de padre a padre es mucho más fácil todo. También necesitas saber experiencias cuando acabas de recibir la noticia que tienes un hijo con síndrome de Down. Lo que más te apetece ver es niños y hablar con padres que tengan la misma situación. Es importante, ¿no?, también a través de la imagen, el ver, ¿no?, el conocer, el tacto, el tocar, el saber cómo son de verdad, ¿no?, para un padre, una madre, tenerlo de primera mano. Sí, bueno, de hecho, en esta campaña, tú lo explicarás mejor que yo, contar lo del libro que se ha hecho para los hospitales, porque
A mí me parece que es importantísimo. O sea, esta campaña, como hemos dicho, salió de la necesidad que veíamos los padres, ¿sabes? De lo que estábamos notando y teníamos la percepción. Entonces, con todas estas fotos, lo que vamos a hacer es editar un libro que vamos a repartir en las maternidades, y ahí vamos a hacer unas jornadas con los médicos, pediatras, genetistas y cardiólogos para que sepan bien dar la noticia, porque bueno, a mí tuve suerte, me la dio muy bien el doctor, pero bueno, ahí hay familias que se la dan nefastamente. Entonces, que sepan un poquito cómo nos gustaría a los padres que nos transmitieran la noticia. Luego también que explicasen bien las enfermedades que pueden tener asociadas, lo que no, y que la gente sepa verdaderamente lo que es el síndrome de Down. Y luego pues eso, que una imagen vale más que mil palabras, y a mí en un momento dado, cuando me dijeron que tenía síndrome de Down, lo que necesitaba ver eran niños. Era mi necesidad, y de ver cómo eran. Entonces pues todo eso, mi percepción como la de otros padres, lo hemos querido plasmar en este proyecto. Entonces, con este libro también haremos unas campañas, podemos decir, educativas en los colegios también, porque vemos que también es bastante necesario. Es importante, ¿no?, el tema de los colegios. Insisto mucho, a mí es que me da mucha pena lo del tema de educación, ¿no?, que estén todavía, no estén adaptados o no estén integrados, ¿no?, el mero hecho, ¿no? Es como que el que un niño va en silla de ruedas porque sí, o con muletas, diga, no puede, ¿no? ¿Sabes? Me da mucha pena, ¿no? Quizá es uno de los puntos, ¿no?, a tocar. Niños ya de 6, 7 años, ¿no?, que se empiezan a enterar de qué va la vida, ¿no?, de las cosas, ¿no? El explicar este tipo de cosas, porque si no te toca un compañero, a lo mejor en la clase o en el colegio, hasta que no te encuentres un día por la calle y vas con un niño con los padres y lo vean, ¿no?, porque lo van a ver como diciendo, madre mía, que esto, ¿no? Es decir, explicamos mil cosas o queremos explicar mil cosas en los colegios. Queremos educar de una manera o queremos educar de otra, ¿no? Pero las cosas que están ahí, que son inevitables, como puede ser el síndrome de Down, que a día de hoy está en nuestra sociedad metido, pues por desgracia, ¿no? Pero está ahí, hay que llevarlo, ¿no? Hay que llevarlo al colegio. Que yo sepa, a un niño pequeño no se le explica eso, ¿no? A no ser que tengan eso, un compañero, al igual que ahora tienen también pues los compañeros de otros países, inmigrantes, ¿no? Qué bien saben ahora todos los niños que hay más países, que vienen de otro lado, tal, ¿no? Qué fácil sería también desde pequeñitos, ¿no? Yo creo que explicarles eso, ¿no? Hombre, es que los niños son esponjas de pequeños, además tienen una sensibilidad que lo captan perfectamente todo, es increíble. O sea, Sofía en su colegio, cómo la ayudan, cómo están con ella, saben que no habla todavía lo suficiente como ellos, que no tiene la misma agilidad, pero cuentan con ella para todo. O sea, si los que mostramos las diferencias somos los adultos, es una pena, porque los niños actúan con normalidad, completamente normal con todos sus compañeros, tengan discapacidad o no la tengan, mientras se les explique bien, se les diga pues que bueno, pues que ellos van más despacio, efectivamente, pero que pueden conseguirlo, que necesitan un poquito más de ayuda. Con explicar bien a los niños lo captan perfectamente. Además es que ni siquiera los ven diferentes. Es efectivamente. ¿Verdad? No los ven diferentes, es una cosa curiosa. Yo uno de mis hijos una vez tenía una compañera en clase de dibujo que era hija de una chica que yo conocía que tenía síndrome de Down, que se llamaba Pilar, y le pregunté, ¿hoy has conocido a Pilar? Y me miró así, Pilar tenía síndrome de Down, me miró así y me dijo, sí, es japonesa. Eso me hizo mucha gracia porque él no la veía diferente, la veía pues que tenía los ojos rasgados y ya está. Eso era lo único que veía. Patricia, en el tema de enfermedades y de patologías, son más propensos a tener enfermedades que de manera habitual no se tendrían, ¿no? ¿Cuáles son las más, o lo más característico, ¿no?, o lo que más hay que cuidar, ¿no?, para que pues, no sobre todo en el tema del corazón, hay cardiopatías congénitas, suele ser el 50% de la población con síndrome de Down suele tener cardiopatías congénitas. Luego la atresia también suele ser uno de los problemas al nacer. Y bueno, pues siempre hay más revisiones de otorrino, el tema de la tiroides también se vigila cada año con analíticas, la celiaquía suelen ser más propensos, por lo demás todo más... Y se les trata ya desde pequeños para, o sea, para prevenir, ¿no? Digamos, sabemos que pueden ser propensos a, vamos a prevenir. Exactamente, ¿no? Ahora pues bueno, pues hay varios, tenemos estudios de lo que son propensos síndrome de Down, y entonces pues desde que nacen están cada 6 meses hasta cierta edad, luego pasan al año, luego cada 2 años se les van haciendo los controles, están muy estudiados, la verdad, están muy... Bueno, futuros proyectos que tiene la Fundación, no sé si tú estarás integrado. Pero ya sabes que estoy encantada en participar en lo que quieran, porque hemos estado encantadas nosotras con ellas y espero que ellas con nosotros también.
Patricia, tú nos puedes decir quizá mejor algún proyecto que tengáis ya pensado. Que lo tengamos ya pensado y ya que vamos a realizarlo, la cabalgata de Reyes, que ya es el tercer año consecutivo que vamos a participar, que con ello también los padres, que hemos sido la comisión de voluntariados de padres que le hemos formado, queremos que todos los niños pues, que se acostumbren a ellos, que están participando en la sociedad. Un desfile solidario también vamos a tener. Y bueno, pues un desfile, me decías, para octubre o así. Para octubre o así. Octubre, ¿no? Uh-huh. Un desfile de moda, ¿no? Digamos, o... Es un desfile, sí, de moda, en el que participarán nuestros chicos. Y bueno, pues ahí estaremos, ya os avisaremos para que vengáis a vernos cómo desfilan. Otros te iba a preguntar, para preparar todo este tipo de eventos, exposiciones, desfiles, etcétera, etcétera, supongo que hace falta dinero. ¿Las ayudas las recibís, os cuesta, digo, recibir ayuda o...? Hombre, bueno, pues la gente se echa para adelante y dice que vamos a echar una mano. No, hay que explicar bastante. ¿Para qué son los proyectos? Hay que buscar mucho, porque ahora mismo estamos en un momento que la economía no es boyante y bueno, pues todavía la responsabilidad social corporativa en algunas empresas les queda bastante, pero siempre se compensa con otras cuantas que están ahí siempre. Pues ya lo saben desde aquí, de todas las empresas que echen una mano, no solo a la Fundación Síndrome de Down de Madrid, sino a cualquiera de las fundaciones o a cualquier asociación, pues bueno, que trabaje por el bien y por el pro y por sacar a estos chicos adelante. Yo creo que ya nos vamos a despedir, creo que hemos hecho un resumen bastante bueno de tu caso, hemos hecho un buen resumen de la exposición y desde aquí nada, desde la enhorabuena a ti Inés, pues bueno, por estas fantásticas fotografías. Reitero, yo creo que has conseguido lo que querías, porque a mí el otro día me dio la sensación y lo sacaste, ¿no? El salir de la plaza a pesar del calor que hacía, pero sales con una sonrisa. Sales contento, ¿verdad? Sales contento y con una sonrisa y con ganas, ¿no? De seguir adelante y de echar una mano a lo que se pueda. Sí. Así que muchísimas gracias y enhorabuena, Inés. Muchas gracias. Y a ti, Patricia, pues bueno, también a seguir adelante con estos proyectos de la Fundación de Síndrome de Madrid. Uh-huh. Y que bueno, que tu hija de 4 añitos, Sofía, ¿no? Sofía, sí. Pues bueno, que la veamos sonreír sobre todo y que viva muy bien y que lo pase muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues estas eran las sensaciones de nuestras dos invitadas de hoy en Nexo. Nosotros, como en todos los programas, lo que queremos hacer para acabarlo es acabar con nuestra recomendación, con nuestro consejillo. Lo hacemos, como siempre, en Aconsejamos. Bueno, pues hoy en Aconsejamos ya, aunque nos han aconsejado y nos han explicado perfectamente nuestras dos invitadas de hoy, queremos darle, pues como decíamos al principio, ¿no? ese punto de vista nuestro de cómo queremos que pueden ustedes sacar bien adelante esta noticia de cuando vayan a tener un hijo o una hija con síndrome de Down. Son recomendaciones, al fin y al cabo, de la Asociación Síndrome de Down Española, con lo cual no es que se las demos nosotros, es que se las dan también los profesionales. Así que veamos este Aconsejamos de hoy. El primer mes es un periodo de acoplamiento con el bebé. Hay que acariciarlo, hablarle, tenerlo en brazos y en ocasiones se tiende a pensar que estos niños se parecen mucho entre ellos, pero en realidad se parecen mucho más a sus familias. No es posible predecir cómo será el futuro, ya que este dependerá de la educación y formación que reciban. Durante la etapa de crecimiento habrá que atender su salud y educación principalmente, pero también es muy importante la estimulación para favorecer la integración. Nunca se deben olvidar las obligaciones de los menores. Hay que evitar caer en la tentación de hacer las cosas por ellos y las exigencias han de ser proporcionales o capacidad de atenderlas. Se trata, en definitiva, de formar adultos maduros y responsables, una meta idéntica a la del resto de los padres. Se pueden estimular los sentidos con entornos ricos en colores y formas, canciones, juguetes y objetos de diferentes texturas, sabores y olores. Cuando se les hable, debe hacerse siempre de forma lenta y clara y es importante facilitar la movilidad de las extremidades, el tronco o las manos. Los niños con síndrome de Down deben crecer en un ambiente normalizado. En este sentido, una de las primeras decisiones es la elección de guardería. Los bebés no precisan mayores atenciones, por lo que pueden acudir a los mismos centros que otros pequeños o hermanos mayores. El llevarles a una guardería favorece la socialización, potencia la tolerancia y la convivencia y facilita la imitación de conductas, siendo esta la base de la inteligencia. Cuando crezcan y se plantee la elección del colegio, el factor fundamental que se debe tener en cuenta es la necesidad de algún apoyo dentro del aula o de una adaptación de los contenidos escolares. Las ventajas de un centro educativo que favorece la integración son, de nuevo, el crecimiento en un ambiente de tolerancia y diversidad
y para ello es también beneficioso participar en actividades extraescolares, donde puedan jugar y divertirse con sus compañeros. Una vez que los padres asumen la situación, los hijos hacen lo propio. No hay que dejarse llevar por las opiniones negativas de los demás, sino informarse y mantenerse informados. Para ello existen asociaciones que ayudan a aceptar lo ocurrido, educar a los hijos y contar con los recursos necesarios para culminar con éxito su desarrollo. En última instancia, la educación de una persona con síndrome de Down debería tender a fomentar su autonomía para que sea independiente. Un aspecto básico para ello es permitirles tomar sus propias decisiones. Hay que facilitarles los medios oportunos, valorar su esfuerzo, aconsejarles pero no decidir por ellos y provocar situaciones que les obliguen a tener iniciativa. Bueno, pues este era nuestro aconsejamos de hoy. Ya lo saben, el programa de hoy con la de Down, síndrome de Down, esa exposición que ha estado durante todo el mes de junio en la Plaza de la Independencia, en torno a la puerta de Alcalá aquí en Madrid. Una exposición que, como decimos, pues bueno, ya no la van a poder ver, pero a través de este programa pues pueden disfrutar de esas fotografías. Y como bien decía Patricia, una de nuestras invitadas, van a hacer ese libro, pues en los hospitales también se podrá ver, y a través, pues supongo que de la página web de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, pues también van a poder seguir disfrutando de esas fotografías. Pero la cosa no termina aquí, no queremos quedarnos en el simple hecho de una exposición muy bonita, unas imágenes preciosas, pero queremos pedirles también desde aquí un poco esa colaboración, ¿no? Ayudar en este tipo de causas que creemos que es importante, y también, bueno, tienen la oportunidad de hacerlo, no solo a través de Fundación Síndrome de Down de Madrid, sino también de Síndrome de Down España, y colaborar, que creemos que es importante. También, como decíamos al principio del programa, el correo del programa, programas@bealia.tv, para que nos manden pues sus preguntas, sus ruegos, sus críticas, todo lo que quieran, nosotros le responderemos, y si son preguntas dirigidas pues a gente que ha venido al programa, nosotros se las haremos llegar gustosamente. Así que nada, nuestro programa de hoy ha terminado. Nos vemos en el próximo nexo ya con la letra E. Hasta luego.